Hola a todos, hoy vamos a hablar de dos maravillas de la ingeniería ferroviaria, el AVE de España y el Shinkansen de Japón. ¡Vamos allá! ¿Sabías que estos dos trenes, que parecen sacados de una película de ciencia ficción, tienen más en común de lo que podríamos pensar? Vamos a descubrirlo juntos. Empecemos con los AVE, o Alta Velocidad Española, que comenzaron a operar en 1992. Estos trenes se diseñaron para ofrecer un servicio rápido y eficiente entre las principales ciudades de España. La velocidad máxima de los trenes AVE es de aproximadamente 310 km por hora, lo que los coloca entre los trenes de alta velocidad más rápidos del mundo. Ahora, cruzamos el continente y llegamos a Japón, donde encontramos los famosos Shinkansen. Estos trenes también se conocen como trenes bala debido a su forma aerodinámica y a sus velocidades vertiginosas. El primer Shinkansen empezó a operar en 1964, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos de Tokio. Los Shinkansen, al igual que los AVE, pueden alcanzar velocidades similares, con algunos modelos llegando hasta los 320 km por hora. Entonces, si pensamos en la velocidad, podríamos decir que tanto los AVE como los Shinkansen están en la misma liga, pero ¿cómo logran estos mantener tales velocidades y qué los hace tan especiales? Para empezar, ambos sistemas ferroviarios utilizan vías diseñadas específicamente para soportar velocidades altas. Las vías de alta velocidad están construidas con una precisión extrema para asegurar que el tren pueda viajar a altas velocidades sin problemas. En el caso de los AVE, las vías están equipadas con una tecnología conocida como balasto de alta calidad y un sistema de suspensión avanzada que minimiza las vibraciones. Los Shinkansen, por su parte, utilizan una combinación de vías de alta precisión y tecnología de amortiguación para ofrecer un viaje extremadamente suave. La seguridad es otra área en la que ambos trenes brillan. Tanto los AVE como los Shinkansen cuentan con sistemas de control avanzados que monitorean constantemente el estado de las vías y del tren. Los Shinkansen, por ejemplo, tienen un sistema de control de trenes muy avanzado que detecta terremotos y puede detener el tren automáticamente en caso de una emergencia. Los AVE, por otro lado, utilizan un sistema de señalización y control de tráfico de última generación para garantizar trenes que mantengan una distancia segura entre ellos. Otra característica interesante es el diseño interior. Ambos tipos de trenes están diseñados para ofrecer un viaje cómodo a sus pasajeros. Los AVE suelen tener asientos amplios y cómodos, con un diseño moderno y elegante. Los Shinkansen, mientras tanto, ofrecen una experiencia igualmente cómoda, con asientos que se pueden reclinar y una disposición de asientos que maximiza el espacio personal. Además, en los Shinkansen puedes encontrar carritos de comida que pasan por los vagones, ofreciendo una variedad de opciones para el viaje. En resumen, aunque los AVE y los Shinkansen operan en dos partes muy diferentes del mundo, ambos comparten una serie de características que los hacen únicos en el ámbito del transporte ferroviario. Tanto los trenes de alta velocidad de España como los trenes bala de Japón ofrecen velocidades impresionantes, comodidad excepcional y un compromiso con la seguridad que los convierte en líderes en su categoría. Espero que hayas disfrutado de esta comparación entre los AVE y los Shinkansen. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un like y suscribirte para más contenido interesante.